Con una inversión cerca de $190,000 provenientes de fondos federales asignados a través de la Administración Federal de Niños y Familia, el alcalde José Sánchez anunció la rehabilitación del Centro Comunal Mónaco 1 para la construcción de un nuevo y moderno Gestar en Manatí, que beneficiará a unos 40 niños. Yo siempre he dicho que todo lo que hagamos por nuestros niños no es un gasto, es una inversión que estamos haciendo, porque estas son las futuras generaciones. Desde temprana edad los estamos preparando, no solamente para dándole alimento, medicina, sino preparándolos educativamente, forjándolos con las herramientas más importantes y necesarias. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, participó junto al líder municipal de la colocación de la primera piedra de la construcción del centro y resaltó la importancia de proyectos como estos para las comunidades en el país. Se les brindan todo tipo de servicios, desde alimentos, servicios de salud, entiéndase psicólogos, terapistas del habla, patólogos del habla, terapia ocupacional, medicamentos, es un programa bien completo. En la actividad, el líder cameral comprometió a los representantes del distrito de Manatí, Gabriel Rodríguez Aguiló y Guillermo Miranda, a identificar una partida millonaria para asignarla a la infraestructura y obra del municipio. Es un bálsamo para los municipios. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de identificar fondos y asignarlos directamente al municipio, garantizamos que eso va a llegar a la comunidad. No hay burocracia, no se queda en la parte administrativa, ese dinero llega directo al servicio de la comunidad, y eso es lo que vamos a procurar que ocurra, tanto con el millón que le va a asignar el compañero Guillermo Miranda y el que le asignaré yo. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Chirlian Odeta.